Aida, ¿qué tal, alcaldesa? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Pues encantado de estar aquí en el Mico, porque esto es un remanso de paz, una tranquilidad que se respira aquí. Nada más llegar, ya se nota, ¿eh? Pues sí, la verdad es que el Migua lo conocemos, un pueblo rural, tranquilo, donde además se caracteriza también la amabilidad de su gente. Desde luego, hay que venir al Migua, más ahora que en los últimos años, pues yo creo que ha cambiado bastante. Tenemos casi una travesía recién estrenada, pues el barranco que se está canalizando. Hay quien me ha dicho que el Migua ha cambiado muchísimo en los últimos años. A mejor. A mejor. Conozco el Migua de hace muchísimos años también. Bueno, si te parece, vamos a mantener una conversación, nos vamos a contar muchas cosas de Migua, pero lo vamos a hacer en un lugar muy próximo aquí al ayuntamiento, donde se han creado unos jardines preciosos, ¿eh? Sí, es el Parque del Curato, sí, que además es el referente, el punto de concentración de familias, de jóvenes, de padres, de niños, porque es donde están además todas las instalaciones deportivas, campo de fútbol, cancha, donde apenas hace un par de días hemos también instalado una cancha de bola canaria y petanca, y bueno, donde está el parque infantil, y ya digo, es el punto casi de encuentro por las tardes de un poco la actividad en el municipio. Solveida Clemente, la primera alcaldesa, mujer alcaldesa en la isla de La Gomera, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Verdad, no? Sí, sí, desde hace el año 2007 pues tomé el cargo de alcaldesa, y bueno, y la verdad es que fue la primera alcaldesa de la isla de La Gomera. A esta altura estar diciendo eso parece un poco machista todavía. Que, es decir, destacar que una mujer es la primera alcaldesa de La Gomera, pero claro, se ha dado esa circunstancia. Se ha dado la circunstancia, sí, está claro. Pero bueno, que seas mujer o sea hombre, la cuestión es que si te metes en un proyecto, pues en política o en el que sea, que lo hagas lo mejor posible, seas hombre o seas mujer, ¿no? Antes hablabas de la evolución del Migua, una evolución que se puede ver, se puede palpar en cualquier lugar del municipio. Como por ejemplo en este lugar donde nos encontramos, un jardín precioso, donde incluso hay animales que están aquí pues paseando como un vecino más. Pues sí, la verdad es que es un sitio precioso. Vienen pues a diario muchísimos vecinos del municipio, pero también lo aprovechan sobre todo los vecinos de los municipios de la isla, que vienen aquí pues porque se recrean no solo con el paisaje, sino también con sus niños, disfrutando de los animales, que tenemos muchísimos. Tenemos patos, tenemos pavos, tenemos cisnes. La verdad es que es un sitio muy bonito. Y además, dentro de este espacio, pues hemos desde hace 2 años, en un terreno de lucha, que la verdad es que aquí la lucha canaria no tiene ese arraigo y no es un deporte que la verdad, lamentablemente, no se practica, pues hemos puesto un parque infantil, de manera que con más actividad todavía por las tardes, porque vienen sus madres con sus niños y pasan aquí también un rato agradable. Solveida, ¿qué queda de aquel incendio que disgustó y alarmó a toda la población, no solamente de Migua, sino yo diría que de toda Canarias? Pues sí, fue la verdad que en abril del 2008 teníamos ese incendio que la verdad que nos puso el miedo en el cuerpo. La verdad es que yo lo viví muy de cerca porque estaba en el sitio, ¿no? De hecho, en algún momento recuerdo de pasar con un operario de medio ambiente en el coche y decir, nos quemamos. Pero la verdad es que afortunadamente, dentro de lo malo, pues fue un incendio que se frenó, no llegó a las casas. Entiendo un poco también porque habían terrenos que estaban cultivados y eso frenó también el ataque del fuego hacia las casas, y se quemó pues precisamente quizás esas zonas que están abandonadas. Saben, el Migua, lamentablemente, la migración ha hecho que se abandone mucho la actividad agraria y tenemos bastantes fincas abandonadas. Precisamente hablando del sector primario, ¿cómo está aquí? Ya nos apunta de que está un poquito abandonada. ¿Se podría recuperar, como está sucediendo en otros municipios? Hombre, yo creo que sí. Además, quizás ahora en los momentos tan difíciles económicos, el poder tener, es que hay mucho terreno que yo creo que los propietarios los darían encantados, porque tenemos agua, tenemos un clima magnífico. Por lo tanto, cualquier familia podría venir, coger una finca y trabajarla. Y vivir perfectamente. Y vivir perfectamente, porque el problema quizás también aquí en el Migua, en La Gomera en general, es que ha habido un abandono
generacional de la agricultura. Antes nuestros abuelos, vamos, dejaban su vida en la agricultura y con muchas dificultades porque no habían acceso a la hora de cultivar, todo era lomos, todo era cargándolo. Hoy en día, pues, afortunadamente, pues ya tenemos medios, no solo más maquinaria agrícola, sino mejores accesos. Y es una pena que los jóvenes no vean incentivo, que sea un incentivo el trabajar en la agricultura, porque bueno, es nuestro paisaje, es nuestro... Y desde luego no nos podemos olvidar del pescante, ese es nuestro emblema, diría. Y casualmente saben que en el siglo pasado no había ni infraestructura portuaria, ni tampoco viaria, por lo tanto, gracias a la iniciativa privada, se consigue hacer los pescantes, esos grandes prismas que están en Hermigua, Bulo y Vallehermoso, a través de los cuales pues, se ponían unas plataformas y se podía exportar todo el contingente de fruta hacia el exterior. La mayor época de esplendor de Hermigua, tanto es así que hoy en día tenemos una población de unos 2.200 habitantes. En aquellos momentos Hermigua llegó a tener casi 6.000. Incluso llegó hasta a competir con la capital, con la villa, ¿no? Por tener la capitalidad. Por lo tanto, en Hermigua, a nivel histórico, yo recomiendo, por supuesto, visitar el convento, el pescante, que lo estamos acondicionando como lugar turístico. Es un sitio donde durante todos los veranos está desafortunadamente cerrado por costa por peligros de desprendimiento. Hemos empezado ya la obra hace unas 2 semanas y porque es una condición, está acondicionado para el baño, hay unas piscinas naturales. Y entonces, bueno, el sitio... Tenemos una oferta alojativa en cuanto al turismo rural de las mayores de la isla y la verdad es que sí, se han aprovechado esas casas tradicionales para hacer esas viviendas, las viviendas rurales. Hoteles, tenemos el hotel, varios hoteles rurales, el Hotel Igualfaro, el Hotel Casa de los Herreras. Y bueno, en cuanto a los restaurantes, la verdad es que cada día también se incrementa nuestra oferta. Tenemos es una buena señal. Sí, es muy buena señal. Hace un año abría la Tasca al Telemaco, que la verdad es que ofrece unas comidas maravillosas y está en un sitio también encantador, que es en la Plaza de la Encarnación. No podemos concluir esta pequeña entrevista, pero el tiempo es el que es. Hablamos de que Hermigua, como casi todos los municipios canarios, desde el monte hasta la playa, desde Garagonay prácticamente... Hasta la costa, ¿no? Efectivamente, además, afortunadamente también, pues somos quizás el municipio de La Gomera que más territorio tenemos del Parque Nacional de Garajonay y desde luego tenemos el Cedro, ese caserío que se encuentra dentro de la periferia del parque y bueno, donde además se celebra quizás una de las fiestas más tradicionales de la isla, la fiesta de Lourdes, que se hace el último domingo de agosto y es donde, bueno, donde se concentran todos los vecinos de todos los municipios, van arriba. Hacemos la misa y todo es chácara, folclore, todo es, vamos, muy ancestral. La verdad es que recordarán que debido a los incendios se cancelaron hace bastante tiempo, pues todo lo que eran las fiestas de con orquestas y demás, pero se mantiene la tradición de ir el último domingo de agosto a celebrar la fiesta de Lourdes, que se encuentra allí la ermita, que fue erigida en el año 1934, quiero recordar. Entonces, pues sí, tenemos zonas de parque, tenemos el otro caserío también bastante emblemático que es el de los Aceviños, que también se encuentra en la periferia del parque. Y como no, tenemos sitios, pues ya digo, la playa Santa Catalina, ahora está un poco revuelta por el tema de que están las obras de la piscina de Santa Catalina, si bien ahora está paralizada. Y tenemos la playa de La Caleta, yo diría la playa del norte pues por excelencia. La Gomera en sí y por supuesto Hermigua, hay que patearla. Sí. El senderismo es fundamental, tenemos una muy buena red de senderos y en Hermigua también. El más emblemático desde luego es el que parte de Contadero y que baja al convento, a la zona del convento en Hermigua. Sí.
Ricardo Bolillano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Historiador del Migua, que nos va a contar, yo creo que cosas muy interesantes del municipio. Sí, basado en tres referentes históricos, como son la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, el convento de San Pedro Apóstol y el pescante de Hermigua, ¿no? Son los tres símbolos históricos del municipio. Tanto la iglesia como el convento que han citado son contemporáneos al tiempo, ¿no? Sí, digamos que la iglesia es quizás un poco anterior porque en primer lugar había una ermita dedicada a San Pedro, ¿no? Uh-huh. Posteriormente esa ermita fue creciendo y se convirtió más tarde en lo que hoy es la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Uh-huh. Hablamos de la iglesia, ¿qué nos puedes destacar? La iglesia, aunque es una iglesia, digamos, un poco pequeña comparada con otras de otras islas, de otros municipios, guarda una importancia artística bastante importante, ¿no? Uh-huh. Con piezas del siglo XVI, como el San Pedro, y imágenes religiosas como la Virgen del Rosario y sobre todo el Santo Domingo y la imagen de Santa Rita, ¿no? Uh-huh. Estos son piezas de mucho valor porque además llevan varios siglos. Varios siglos, sí, es un gran museo. Digamos que gracias a que la iglesia de Santo Domingo de Guzmán se haya localizada lejos de la costa, digamos que no sufrió los ataques piráticos de aquella época y realmente la conservación es bastante importante, ¿no? ¿El convento qué podríamos destacar? Es el único convento dominico existente en la isla de La Gomera, ¿no? La importancia histórica del convento de San Pedro Apóstol, que es así como se llamaba, uh-huh. Viene dada porque era el único lugar donde se impartía clases de latín, de aritmética, gramática, en todo el norte de la Gomera, ¿no? Digamos que este fue el centro educativo y religioso principal del norte y de gran parte de toda La Gomera, ¿no? Se han formado muchos gomeros. Exacto, y muchos emirigüenses, ¿no? También fue, además de su importancia religiosa, digamos que fue también centro de lugar de intrigas, de política, entre la clase terrateniente de Hermigua y los condes de La Gomera, ¿no? Nos vamos hasta la costa, porque allí hay algo que se ha convertido en un lugar destacadísimo del municipio y de toda Canarias, podríamos decir casi, ¿no? Sí, el pescante de Hermigua tiene, digamos, varios valores. El primer valor es histórico, es un referente histórico importantísimo. Fue realmente el puerto de salida, de entrada de Hermigua durante unos 50 años, ¿no? Uh-huh. Hacia 1908 se finalizan las obras de este pescante. Digamos que fue construido por unas columnas de hormigón y llevaba por la parte superpuesta una grúa donde por ahí se sacaba la mercancía, sobre todo de plátanos y de tomates, ¿no? Uh-huh. Pero también de personas e incluso de animales, ¿no? También tiene un valor entrañable para todos los emirigüenses porque aledaño al pescante encontramos unas piscinas naturales hermosas que durante el verano es una zona de esparcimiento para todo el pueblo, ¿no? No se nos puede quedar atrás la iglesia de la Encarnación, que está justo en el corazón de Hermigua, de Hermigua, ¿no? Uh-huh. No es tan antiguo, digamos, como la iglesia de Santo Domingo, por lo menos la actual, la que podemos ver. Realmente anteriormente hubo una ermita ahí dedicada también a la Encarnación, que es más o menos de esta época, pero ya no se conserva nada. Bien. La iglesia que podemos ver ahora es del siglo XX, ¿no? Del siglo XX. Don Ángel Cruz, ¿cómo está? ¿Bien usted? Yo encantado de estar aquí. Pues yo también estoy viendo de todo aquí. Bonito paisaje tenemos aquí al frente, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el barrio que está arriba? El Estanquillo. El barrio del Estanquillo. Y aquella, la última de arriba es la ermita San José. La ermita San José.
Que ahora el 19 es la fiesta. ¿Y qué significa para usted el barrio del Estanquillo? Muy bien, yo nací ahí. Ahí nació, ¿no? Hace unos cuantos años, ¿no? Sí, yo llevo aquí abajo viviendo unos años. Uh-huh. Pero yo me he quedado sorprendido porque no sabía que usted tenía un molino de gofio. Sí, hombre, yo lo tuve arriba en el Estanquillo primero. Sí. Yo me crié en los molinos de agua. Ajá. Y después cuando ya me casé y estaba allí, ahí, y había muchas molientas, pues entonces ya puse un motor de gofio. Ajá. Un motorcito de gofio, de gasoil. Uh-huh. Y es el que tiene aquí actualmente, ¿no? Y después no, después aquí lo pasé eléctrico. Eléctrico, pero que ya no... No, ya no, bueno, no operativo. Ajá. Uh-huh. Pero yo quería hablar con usted, don Ángel, conocido popularmente, si me lo permite, por Angelillo, de la chácara, de los tambores, de los romanceros, que usted era uno de los buenos, ¿eh? Sí, algo canté bastante. Uh-huh. Yo fui a Madrid unas 12 veces a cantar. Uh-huh. ¿Sí? Y aquí a las islas, a las fiestas, todas las fiestas de Diva, a romancear. Uh-huh. Le romanceaba y bailaba la gente. ¿Y dónde le salía a usted eso de cantar los romanceros? Pues eso me salió de los viejos ahí en el barrio. Fueron. Ellos se ponían a hablar y a romancear y yo a escucharle y se me clavaban en la mente, en la cabeza. Uh-huh. ¿Y la chácara y los tambores? La chácara, yo la chácara no aprendí a tocarla, sino como tocaba el tambor, no podía tocar la chácara. Ya. El tambor sí lo tocaba ahí. Ah, que tiene aquí el tambor. Yo tengo el tambor ahí. Ah. Pues tengo que aprovechar para que lo toque un poquito, ¿no? A ver, ¿lo tiene por aquí? Sí, está el grupo ya. A ver. Ah, pues aquí está. ¿Sí? Aquí está el tambor. Vamos a aprovechar para que nos toque un poquito el tambor. Y después, ¿algún romance nos tiene que...? ¿Eh? Pues se voy allí. Primero el pie, ahora el pie lo responden los demás, sí. Y después yo sigo el romance. ¿Y usted sigue el romance? Claro. ¿Eh? ¿Usted da un tipo de réplica a lo que le están diciendo? Sí. ¿Eh? Yo doy el pie para que respondan. Si me da la salud, vuelvo a verte, reina del cielo. Ajá. Y después el romance, lo que es el romance. Y usted podría cantar, en lugar de reina del cielo, podría decir reina en la ventana. Porque estamos viendo a esa señora que está en la ventana... ¿Eh? Atentamente escuchándole. Eso que está allá arriba, la ventana no tiene que ver. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien. Se ve muy bien. Sí, gracias a Dios. Estupendo. Bien, aquí estamos todavía mantenidos y en activo. Pues estupendo. Nos hemos acercado porque nos han dicho de que tiene usted el único molino que se mueve por agua, sí, de toda la Gomera. De toda la Gomera, ¿eh? Donde habían más de 100 molinos catalogados por el Cabildo y estudiados la situación actual de cada uno. Uh-huh. Este es el único que está actualmente restaurado y en funcionamiento. ¿No va usted a permitir poder verlo, sí, y darlo a conocer también a todos los televidentes? Encantado, ¿no? Sí, sí. Nos acercamos, ¿le parece? Sí. Aquí está. Muy bien. ¿Cuántos años tiene este molino? Bueno, las piedras del molino son auténticas y tienen siglos ya, más de 2 siglos. ¿Sí? Pero restaurado está hace pocos años, hace 5 años que se ha restaurado, con las mismas piedras molineras que ha tenido de toda la vida, pero en el funcionamiento, las maderas con los siglos se van estropeando y están
restaurada. ¿Y esto qué, lo ha heredado usted o lo compró ya en pues su vida? Alguna cosa ha sido heredada de las familias de mi marido, este, y otras cosas adquiridas por ahí. El hobby nuestro durante muchos años fue ir por toda La Gomera viendo cosas antiguas y adquiriéndolas, cambiándolas por otras nuevas o adquiriéndolas, porque era una ilusión de recoger cosas que usaron los antepasados y aquí están a la vista. Bueno, la verdad que es una maravilla, ¿eh? Bueno, sí. Una maravilla, ¿verdad que sí? A la gente le gusta mucho porque es una reproducción de un antiguo molino y funciona. Aquí vienen muchos colegios, les explican a los niños cómo, y para ellos es un juguete grande que les gusta mucho. Su Majestad es los Reyes de España, aunque sí. En esa época eran príncipes era todavía. Eran príncipes, vinieron a La Gomera y tuve el honor de saludarles y de que vieran La Gomera un poco. Llegaron hasta Hermigua y les gustó mucho. Y además tiene usted varias distinciones a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Sí, esto tengo la medalla importante del turismo desde el año 87 por ser como pionera en el turismo en La Gomera. Bueno, en La Gomera en Canarias nos la dieron a Viaje Insular, al Hotel Marquesa del Puerto de la Cruz, a varias personas que habíamos sido pioneras en el turismo. Doña Maruca, aquí tiene un museo, como decimos, extraordinario. Bueno, hay una, bonito, ¿eh? Sí, es una colección que representa un poco la forma como vivían y como se relacionaban nuestros antepasados. Aquí hay pues todo lo que usaban tanto para vestirse como para la alimentación, como en las casas. Hay un poco una representación de todo. Lidia Ascanio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Ascanio y demás hierba aromática. Pues Lidia, mira, Ascanio. Sí, sí. Es decir, el apellido, cuatro veces Ascanio. Cuatro veces Ascanio, porque mi padre era Gregorio Ascanio y mi madre Dolores Ascanio. Bueno, dos abuelos eran hermanos. Bueno. Lidia Ascanio ha sido una persona muy, muy, muy válida para este municipio, entre otras muchas cosas, porque pudiste recuperar y relanzarse, si cabe, lo que era la tradición del baile del tambor, de la chácara y los romanceros, ¿verdad? De cuando mis padres eran jovencitos, ¿verdad? Desde ahí ya mamá sabía del baile del tambor, porque veraneaban en Arajero y allí también se cultivaba mucho el baile del tambor. Y tanto mamá como mi tía Herenia, la más joven, y hasta tía Carmela, que era la mayor, me dijo cómo había que colocar el pie. Tía Carmela, sí. ¿Quién lo dirá? Y ella no bailó nunca, pero sabía cómo se bailaba, que era punta y tacón. ¿Punta y tacón? Sí, punta y tacón. Punta y tacón, bien. Primero se empieza con la punta. Sí. Y después con el tacón. Yo no sé si yo todavía estoy como para aprender, pero bueno. Pero sí que enseñaste a muchas personas a bailarlo. Sí, la verdad que han pasado, yo creo que cientos de personas. Cientos de personas. Porque claro, son muchos años que ya hasta se me va de la cabeza. ¿Y cómo te sientes de Lili, como te conocen popularmente, y tú quieres que te llamen así también, cariñosamente? ¿Cómo se siente cuando se recupera una tradición como es la del baile del tambor y de las chácaras? No sé, es un orgullo interior que no se puede expresar, ¿verdad? Claro. Sino vivirlo y demostrarlo y hacer que no se pierda. Porque todavía yo, bueno, don Mario, en paz descanse, el pobre, me encontró una tarde por la carretera de esto y dice, yo quiero que usted, francés, don Mario era francés, quiero que usted vaya a dar clase de baile a la academia. Él, que era un enemigo de los bailes, pero claro, este era un baile diferente. Claro. Y digo, ay padre, no me considero capacitada para ir a la academia a dar clases de baile. Después dice, sí, sí, usted puede. Pero la academia estaba aquí en Hermigua. Sí, sí. Y es donde están los colegios ahora. Ahí fue la academia y yo estuve abajo dando clases también de política. Sí. Pero la política la vamos a dejar aparte. Pero bueno, nos centramos fui como profesora de política abajo y después aprovechaba en mis ratitos de descanso a echar un bailito de tambor. Y por acá y por allí, como sabíamos que a don Mario le encantaba, pues adelante. Encantada la vida. Pues adelante, claro. ¿Cómo ha visto la evolución desde que cogiste toda esa tradición de nuevo y la reimpulsaste? La relanzaste, mejor dicho. ¿Cómo has vivido la evolución? Pues bien, con alegría, porque además van saliendo
van saliendo niños en los colegios y van aprendiendo, y otras que fueron discípulas mías están, como quien dice, de profesora. Uh-huh. Están dando clases porque yo veo que los chiquillos bailan. Y me siento una emoción tremenda cuando veo los años que han pasado y que todavía pues hay entusiasmo, y creo que ya lo habrá para siempre. Y cuando me muera no me entero. Dios dirá. Mirando hacia atrás, Lili, ¿te ha compensado el dedicarle prácticamente toda tu vida esta tradición? Sí. Uf, me siento orgullosa. Cuando oigo que están ensayando el tambor y eso, parece que es como si fuesen hijos míos o nietos. Uh-huh. Oye, mi niño, siento un poquillo de frío. ¿Te parece que entremos? ¿A casa? A casa. ¿Cómo no? Sería para mí un placer. Encantado. Bueno. Uh-huh. Muy bien. Lili, hay que decir que tienes un espíritu joven. Bueno, yo me siento, sí. El día que me muera, desde luego, se fue Lili. Sí. Que siga siendo Lili. La verdad que sí, tiene un espíritu muy joven. Derrocha simpatía. Gracias, mi niño. Antes de salir tienen que tomar una copita. Sí, aquí, nos tomamos una copita. Me siento muy satisfecha desde adentro, desde lo más profundo, de ver que a esta altura, en que ya yo no bailo, pero bueno, sé si bailan bien o si bailan mal, eso no lo he perdido. Y me siento pues eso, muy acompañada. Un besito. Espérate, para que sacar una copita. Vamos, una copita. Sí. Mario de Cuba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted qué tal? Pues yo encantado, porque estoy aquí en un lugar que a mí bueno, ¿qué quiere que le diga? Con lo goloso que soy y con todos estos dulces, pues se puede imaginar. Pues me alegro de verlo por aquí, ¿eh? Bueno, estamos en la dulcería Caprichito. Es una dulcería muy conocida, no solamente en La Gomera, sino incluso fuera de la isla, en muchos sitios de Canarias, porque hacen ustedes unos dulces artesanales. Es fantástico. Me alegro de eso, de que le guste y que eso sea así, ¿eh? ¿Se podría ver la elaboración de esos dulces artesanales que ustedes hacen aquí? Claro que sí, puede pasar conmigo. Que... ¿Cómo pasar? Ah, mira, aquí está ya Mariela trabajando. Mariela está trabajando. Sí, sí. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? La chica que bien. Es la que me ayuda. Muy bien. En todo ese proceso. Bueno, ¿ahora qué van a elaborar? Ahora vamos a hacer unos bollos comidos, uh-huh. Que tenemos ahí unos encargos y tenemos terminado para la tarde. Y son muy buenos, ¿eh? Pues mira, vamos a hacer unos bollitos gomeros, ¿eh? Cuyos ingredientes son, pues, la harina, el azúcar, cogemos, partimos un limón, una naranja, lo rallamos, lo exprimimos el zumito y luego lo colamos y se lo echamos allí. Le echamos el azúcar, la levadura, canela, matalahúa, mejorante, mantequilla. Luego lo echamos aquí todo junto, ponemos a funcionar la batidora y sale pues una masa. La sacamos de aquí y este es el resultado. ¿Y cuánto sale? De aquí suelen salir como 22, sí. 22 bollitos. Bueno, ¿esto sería un bollito? Esto sería un bollo, esto es lo que yo voy a hacer ahora. Sí. Uh-huh. Luego se ponen en calor. Se tapan con un pañito, se ponen en eso y se dejan una hora y media. Tardan en venirse, se llama, ¿no? Que tienen que ponerse pues el triple de lo que están. Va aumentando de tamaño. Esa levadura va cogiendo un poquito más de tamaño. Se van tocando y... ¿Y después de esa hora? Van al horno. Al horno. Pues unos 20 minutos aproximadamente. ¿Y ya? Y ya luego pues queda esto que está aquí. Así ya están preparados, listos para comer. Qué rico huele, ¿eh?